Yo doy clase de principios empresariales, unidad 3. Los procesos de la empresa. La empresa maneja unos procesos fundamentales que son administrados por un administrador generalmente. El administrador no me refiero a la carrera como tal, sino a la persona que está encargada de la administración en general, puede ser desempeñada por cualquier profesión. Sin embargo, este administrador, su gran valor está en gerenciar y en dirigir cada una de las operaciones que ocurren en la empresa. Los procesos empresariales son 4: planificación, organización, dirección y control. Dentro de la planificación, ¿qué está? Como su nombre lo indica, la planificación se encarga de planificar tanto a mediano como a largo plazo para dónde va la empresa. Entonces, antes de crear la empresa, incluso estamos hablando de planificación. ¿Qué necesito para hacer la empresa? ¿Cuánto dinero necesito? ¿A qué cliente voy a llegar? ¿Cuáles son mis principales consumidores? ¿Es realmente una necesidad para el mercado? Todas estas cosas se preguntan antes de formar una empresa, porque necesitamos saber si lo que yo voy a vender, que sea un producto o servicio, si realmente va a llegar al consumidor de la forma en que yo lo deseo. De eso, desde ahí parte la planeación. Pero también a medida que la empresa ya está formada, yo necesito planificar mis objetivos, cuáles son mis metas, cuánto dinero quiero recaudar en los próximos 5 años, en qué lugar del mercado me quiero posicionar, cómo voy a llegar hasta allá, cuáles son los objetivos y a las metas a las que aspira llegar mi compañía y qué tengo que hacer para lograrlo. Todo eso es la planificación. Es desarrollado por cada uno de los miembros de la empresa desde sus diferentes roles. El segundo proceso es la organización. Para llevar a cabo todas estas funciones, necesitamos que estén organizados todos los procesos. Entonces, por eso las organizaciones se dividen cada una de las funciones y cada persona realiza algún rol de tal manera que todos en unión podamos llegar a un mismo fin. Entonces, por eso existen los departamentos, las dependencias, los gerentes de cada una de las partes de la empresa, de los cuales, por ejemplo, entonces estamos hablando de la gerencia de recursos humanos, encargada de la selección, de la contratación, de todo lo que tiene que ver con los beneficios, con el bienestar del empleado. Esa es su función y esa parte está organizada como tal, pero también está el departamento de ventas. El departamento de ventas se encarga de conseguir los clientes, de hacer los contratos, de yo cumplirle a esos clientes. Entonces cada parte debe estar organizada. El tercer proceso organizacional o empresarial es la dirección. Cada una de esas eso que acabo de nombrar de la planificación y la organización tiene que estar dirigido por alguien. Pero ¿cuáles son esas características que tiene que tener un director? Pues primero que todo, tiene que tener influencia. Tiene que tener la capacidad de influenciar en los demás, de vender esa idea. El director es el que quiere, el que ve las cosas más desde arriba, como a dónde quiero llevar, es el que ve el panorama total. Entonces, de su función depende que los que estén abajo, en la sección de operarios, por ejemplo, puedan llegar a hacer su función, la cual hace parte importante del proceso como tal, que es completar un producto y poder, digamos que el producto es la meta, entonces es que esa meta llegue a final o a feliz término. Entonces, es básico que un director tenga capacidad de influencia en los demás. De no serlo, de solamente limitarse, digamos, a tener una función de mandar, pues no va a funcionar. Tiene que tener esa capacidad de liderazgo, de llevar a todos hacia un mismo objetivo. Y el cuarto proceso es el control. Sin el control no podríamos saber si lo que estamos haciendo está bien. Entonces el control se encarga de evaluar, de mirar que se está haciendo bien, si se está haciendo de la manera correcta, sin imperfectos, los clientes están satisfechos. Y en el control hablamos de todas estas certificaciones que nos hacen poner en un estatus más alto, por ejemplo el ISO 9000, el ISO 9001, el 14000, todas esas calificaciones le dan a la empresa un goodwill y por lo tanto está en mejor nivel. Entonces, esos son los 4 procesos empresariales.